Nadie pensaba que por la medio de unas elecciones una revolución popular pudiera perder el poder. Se, se daba por descontado que una revolución popular cuenta con los votos de los más pobres. Me parece que este fue un tremendo error porque la población no votó por clases sociales. Eh, votó en sentido vertical, de arriba hacia abajo, y el voto partió a todos los sectores sociales. Y la mayoría eh, simplemente no decidió no continuar eh, con el Frente Sandinista en el poder.